La Buena Semilla 2020, Meditaciones Cotidianas. Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La reflexión de hoy se titula Dios se hizo hombre. Un libro recientemente publicado tiene por título Cómo Jesús se hizo Dios. Este título presenta a Jesucristo de una manera completamente falsa. La Biblia dice lo contrario. Dios se hizo hombre en Jesús, su Hijo unigénito. Efectivamente, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Este versículo, base de la fe cristiana, contiene una verdad sorprendente y misteriosa. Jesucristo fue designado como siendo la palabra, el Verbo, porque Él es la expresión de los pensamientos de Dios, le hace Juan 1:2. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él era la palabra. Él es Dios y se hizo hombre concebido por el Espíritu Santo. Jesús, quien existe eternamente, tomó un cuerpo. Este es un misterio revelado a la humanidad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16. Verdaderamente se hizo hombre y vivió entre nosotros. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice Colosenses 2:9. Esta gloria divina brilla con tal resplandor en la vida de Jesucristo hombre, que desde hace más de 2000 años lleva a pecadores, como somos todos, a la convicción de que Jesús es mucho más que un hombre. Perfectamente Dios y perfectamente hombre, Él es el Hijo unigénito de Dios, el Salvador que vino a traer el perdón divino, la salvación y la vida eterna. Él quiere revelarse a usted, mi amigo, como lo hizo con su discípulo Pedro, quien exclamó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16, 16. La Buena Semilla 2020, Meditaciones Cotidianas. Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.